Amigos, amigas, muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial en el cual vamos a conocer los 15 tótem animal o animales de poder que yo hoy en una meditación he canalizado con ellos, con estos 15, y por tanto he sentido que quizá estos 15 pueda ayudar a algunos de los que estáis aquí en este programa. Antes de nada, tengo que decir que no hay solo 15 animales de poder, obviamente. Hay cientos de animales de poder y cada uno tiene su animal de poder de nacimiento, pero también, y sobre todo muy importante, a lo largo de tu vida puedes escoger cualquier animal de poder que sientas para que te pueda ayudar en cualquier situación que estés pasando. Pero, ¿qué son los animales de poder o tótem animal? Pues son guías espirituales, son los espíritus, por decir así, de los animales que, aun después de haber trascendido, tienen todavía esas cualidades que tenían en la Tierra. Los guías animales han sido unos buenos ayudantes para los chamanes de los indios americanos y para muchos maestros espirituales que trabajamos con ellos. Los guías animales son puro amor y están encantados cuando se les invoca para poder ayudarnos. Quiero que entiendas que invocar, pedir la ayuda de un tótem o un animal de poder no es tan difícil como algunos pueden pretender. Algunos piensan que hay que coger trozos de animales, plumas, colmillos, colgárselo. No es necesario. Después de que yo te hable de los 15 animales de poder que he seleccionado, te diré una sencilla técnica para conectar con ellos y pedirles ayuda. Así, sin más dilación, vamos a empezar con este top de los 15 animales de poder que yo he seleccionado, y quiero que te quedes con las cualidades que tiene para si realmente puedas necesitar a este animal por esas cualidades. Además de las cualidades, cuando yo nombre el animal, vas a ver aquí en la pantalla el animal. Quiero que lo mires, el animal, y que sientas si la energía de ese animal te llama. Si realmente necesitas ese animal, cuando veas su foto, vas de verdad a sentir un llamado, una energía, una sensación muy buena. Puede que necesites de estos 15 los 15, pero lo normal es trabajar con uno, dos o tres, ¿de acuerdo? Pero si sientes que tienes que trabajar con varios de los que yo ahora te voy a mostrar, pues es que los necesitas. Vamos a empezar con el primer animal. Me voy a poner un poquito de lado para que puedas verlos bien en la pantalla. Bien, vamos con el lobo. El lobo, entre sus cualidades está la sabiduría. El lobo es un animal sabio, conocedor de la naturaleza y de todas las dinámicas de la manada. También la cualidad de él es la fuerza y la valentía. El lobo es poderoso y ágil y se le atribuye la capacidad de enfrentarse a desafíos que otro animal quizá no se atrevería. También la cualidad del lobo es la lealtad y el trabajo en equipo. Los lobos son animales que viven en manada, son animales sociales. También el lobo tiene intuición y percepción aguda y es un gran protector y guardián. Y a la vez es un espíritu libre, porque a pesar de vivir en manadas, el lobo también representa la capacidad de libertad para poder explorar allí donde está el monte o las montañas o el lugar donde esté. Bien, vamos con el segundo, el águila. El águila es un animal muy especial, muy espiritual, porque entre sus cualidades está la visión clara y una perspectiva elevada de las cosas, porque el águila desde arriba puede ver lo que otros animales no pueden percibir desde abajo. Por eso esto simboliza la importancia de obtener una perspectiva más amplia cuando tenemos un problema o buscamos una solución a algo. El águila representa el poder espiritual y la conexión con lo divino. El águila es considerada un símbolo espiritual y se le atribuye la
capacidad de conectarse con el cielo, porque él surca los cielos. También el águila tiene fuerza y coraje. Es una ave depredadora con una fuerza impresionante y una gran valentía. Se la asocia con el coraje para poder enfrentar desafíos y superar obstáculos en la vida. También tiene la cualidad de la libertad y la independencia. El águila puede vivir solo, aunque a veces se pueda emparejar. Su capacidad para volar a grandes alturas y extensas distancias representa la búsqueda de la libertad y la independencia personal. Bien, vamos con el siguiente animal, el león, el llamado rey de la selva. El león tiene entre sus cualidades la fuerza y la valentía. Su imponente presencia y su poderoso rugido lo convierten en un líder de su territorio. También tiene sus cualidades el liderazgo. El león es el rey de la selva, como digo, y lidera su manada con confianza y autoridad. Se le asocia con el liderazgo fuerte y seguro, y es un recordatorio de la importancia de asumir roles de liderazgo en tu vida o en tu empresa. También tiene determinación y coraje. El león es un cazador tenaz y muestra coraje al enfrentarse a sus presas. Esta cualidad simboliza la determinación y la valentía necesarias que tienes que tener para superar desafíos en la vida. Nobleza. El león es considerado un animal noble y digno. Su postura regia y su comportamiento majestuoso lo convierten en un símbolo de nobleza y honor. Vamos con el siguiente animal, el oso. El oso, un poco parecido al león, tiene fuerza física, tiene poder. El oso es conocido por su gran fortaleza y su tamaño y musculatura impresionan. Pero también tiene una cualidad importante que puede que necesites, que es la hibernación, o lo que es lo mismo, un tiempo de retirarse y de hacer introspección. Protección y maternidad. La cualidad del oso también es el de la protección a sus crías. La madre oso es una gran protectora de sus crías. No te atrevas a acercarte a una mamá osa o a sus crías porque te puede devorar, destrozar, por el gran sentimiento que tiene de protección a sus crías. El oso también tiene la cualidad de sabiduría y conexión con la naturaleza. El oso es considerado un animal sabio y se cree que tiene una profunda conexión con la naturaleza y sus ciclos. También resiliencia y perseverancia son dos cualidades del oso que puedes coger también. Curación, poder curativo. En algunas tradiciones chamánicas, el oso está asociado con poderes curativos y se le atribuye la capacidad de sanar a través de su sabiduría natural y conexión con la tierra. Vamos con el tigre. El tigre es fuerza y coraje, agilidad y destreza. El tigre tiene determinación y perseverancia. Es un cazador persistente que muestra una gran determinación cuando está en búsqueda de su presa. También, igual que el león, tiene independencia y liderazgo, pero también tiene una cualidad que es elegancia y gracia. A pesar de su naturaleza feroz, este animal, el tigre, muestra una elegancia distintiva en sus movimientos. Esta cualidad se interpreta como mensaje sobre la belleza y la armonía en la vida. También autoconfianza y autoestima, protección y paternidad, y ferocidad y determinación son algunas de estas cualidades también del tigre. Vamos con el búho. El búho representa, las cualidades que tiene el búho son de sabiduría y conocimiento. El búho es el maestro espiritual del bosque. Es un animal que está siempre observando, sobre todo cuando todos duermen. Tiene entre sus cualidades una gran intuición y una percepción aguda de todas las cosas. Puede ver por la oscuridad donde otros no ven con sus grandes ojos.
Por tanto, es un animal misterioso pero espiritual. La naturaleza nocturna del búho y su vuelo silencioso le hace un personaje espiritual. Es también, entre sus cualidades, la transición y el cambio. El búho está considerado como un animal que nos puede ayudar en momentos de cambio, de transición de nuestra vida. También de protección y guía espiritual. El búho nos puede proteger contra ataques de bajo astral, demonios o seres oscuros. La serpiente. El tótem serpiente, entre sus cualidades, es como la carta 13 del tarot de la muerte. La transformación, la transmutación, simboliza los cambios. Pero también las cualidades que tiene la serpiente son sabiduría y conocimiento oculto. En muchas culturas la serpiente es vista como un animal sabio, que sabe cómo meterse y cómo coger a sus presas. También tiene la cualidad de curación, poderes curativos. A la serpiente se le asocia con el poder curativo y en muchas medicinas chamánicas, entre sus medicamentos o entre sus bebedizos, están derivados de la serpiente. Bien, vamos con el siguiente animal, el 8, el delfín. El delfín, entre sus cualidades, la alegría. Si estás pasando un momento triste, el canalizar con este animal va a poder ayudarte a llenarte de alegría. Pero también te va a ayudar con la amistad, con el compañerismo. Si no tienes amigos o no tienes amigos de verdad, su energía también va a traerte amigos de verdad. La comunicación y la empatía. También el delfín te puede transmitir su energía para que puedas trabajar. Si, como yo, trabajas comunicándote o eres un maestro espiritual o un terapeuta, te va a ayudar a desarrollar la comunicación y la empatía. También el delfín nos da una energía de sabiduría interna, de inteligencia, y también protección y guía en momentos difíciles. Vamos con el 9, el elefante. El elefante es símbolo de fuerza y poder, y además de longevidad y sabiduría. Lealtad y familia, podemos coger esas cualidades para estar siempre leales y unidos a nuestra familia. Y también, una de las cualidades que hace más famoso al elefante es la gran memoria que tiene y capacidad de aprendizaje. Así que si te falla la memoria o te cuesta aprender, puedes pedir ayuda a la energía del tótem elefante. También la paciencia y la calma son cualidades sobresalientes del tótem elefante. La abundancia y la prosperidad. Seguro que sabes que en el Feng Shui, en la cultura oriental, se suele poner un elefante blanco con la trompa hacia arriba para atraer la prosperidad. Si tienes problemas con la prosperidad, puedes conectar con la energía del elefante, que también te ayudará en ese aspecto. Vamos con el zorro. Astucia e inteligencia. El zorro es muy astuto, así que si estás en una situación que necesitas esta cualidad, la inteligencia y astucia, las dos, puedes pedir ayuda al hermano zorro. También la agilidad y destreza son cualidades del zorro, y la adaptabilidad y flexibilidad. A veces nos enfrentamos a cambios que no estábamos preparados, de trabajo, un divorcio o un cambio de una casa o de un país, pues a veces nos cuesta adaptarnos. Por ello, la energía del zorro nos ayudará en ese aspecto. Vamos con el siguiente animal, el 11, el cuervo. El cuervo está asociado con la magia, con lo metafísico, con lo oculto. Entre sus cualidades está la astucia y la inteligencia, así como la sabiduría y el conocimiento oculto, que tiene que ver con el tercer ojo, que puede ver más allá de lo que los ojos físicos no ven. También habla de transformación y cambio, igual que la serpiente, y nos puede ayudar también en estos procesos de transformación y cambio. Y comunicación entre mundos, es decir, los que somos medium canalizadores lo tenemos fácil, pero aquellos que todavía no tengan desarrollado la capacidad de comunicarse con espíritus o con otras dimensiones,
la energía del cuervo les puede ayudar a conectarse con el mundo espiritual. Bien, vamos con el 12, el colibrí, un animalito pequeñito que a mí me encanta. Bueno, el colibrí, entre sus cualidades está la alegría y la ligereza. Nos puede ayudar a llenarnos de alegría y también a tener adaptabilidad en situaciones que estemos viviendo. Y nos da energía y vitalidad. No sé si sabéis que con lo pequeñito que es puede estar en el aire moviendo sus alas a 1000 revoluciones por minuto o algo así. También paciencia y tenacidad nos puede dar el colibrí y amor, sobre todo en lo que tiene que ver con lo romántico. Y la sanación espiritual también es una cualidad del colibrí. Y otra que está también muy relacionada con el anterior, con el búho, es la conexión con el mundo espiritual. Se dice que el colibrí, cuando muere alguien, viene a veces a traer mensajes a sus seres queridos. Vamos con el lince, el número 13. El lince tiene entre sus capacidades la intuición y la percepción aguda, dado que ellos tienen una vista excepcional, lo que se asocia con la importancia de confiar en la intuición, en tu intuición y prestar atención a los detalles en la vida. También el lince te va a ayudar a desvelar misterios y secretos. Es una de las cualidades que te puede dar este tótem animal. Te va a ayudar a ser más independiente y más autónomo en tu vida y no apegarte a nadie. Te va a dar también fuerza y determinación cuando tengas una situación que requiere que tomes una decisión ya firme. Bien, vamos con el 14, el caballo, un animal que también me gusta mucho a mí. Entre las cualidades del caballo está la libertad, la movilidad. Si sientes que no tienes libertad, que estás preso de ti mismo, pues puedes pedir ayuda a este tótem animal. También puedes sacar la energía de la lealtad, es un animal leal. La inteligencia y la sabiduría instintiva también te puede dar el tótem caballo. Comunicación y expresión también puedes aprender, dado que los caballos pueden comunicarse entre sí mediante señales y lenguaje corporal. Pues también puedes coger esa cualidad. Bien, vamos con el último. El que más me gusta y además está dentro de mi fecha de nacimiento. Según el horóscopo chino, yo soy dragón. Hablamos del tótem dragón. Es un animal poderosísimo. Cuando tengas un problema grave, algo que no puede solucionar ningún animal, algo que dices, esto es imposible, tienes que invocar al tótem animal dragón. Porque tiene entre sus cualidades fuerza y poder. Tiene el poder de atraer la prosperidad, te puede proteger ante cualquier mal. Es un animal que te va a aportar sabiduría y conocimiento divino, profundo, y te va a ayudar a transformarte espiritualmente. Te va a ayudar a encontrar el equilibrio en tu vida y también puede ayudarte, como decía, a traer la prosperidad en tu vida. Bueno, estos son los 15 animales tótem que yo hoy te he sugerido y a lo mejor es posible que algunos de los que has visto y he nombrado te hayan resonado. Bien, si te han resonado algunos, pues trabaja con ellos. Si no te ha resonado ninguno, puedes seguir buscando qué animales de poder te pueden ayudar. En www.totemanimal.org, repito, www.totemanimal.org, tienes todos los animales de la A a la Z de poder para que puedas seguir buscando si es que hoy no has encontrado tus animales de poder. Bien, una vez que tengas tus animales de poder, para pedirles ayuda, para pedirles que te transmitan su energía, es muy sencillo. Es todos los días entrar en una meditación profunda y visualizar a tu animal o animales de poder delante de ti y tú delante de él, hablándole. Cuando visualices a tu animal, cuéntale tus problemas, cuéntale tu situación y después guarda silencio y escucha a ver qué te dice el animal. Puede que te hable con la boca o puede que te hable con emociones
o con sentimientos. El conectar a diario con tu animal de poder para que te ayude es algo maravilloso que hasta que no lo hagas no podrás entender cómo los guías tótem animal nos quieren y nos pueden ayudar. No hace falta, como he dicho antes, llevar piezas de animales, ni colgantes de dientes o colmillos o plumas, ni nada de eso. La energía de los animales está ahí, solo tienes que invocarla y ellos con su amor te van a ayudar, te lo aseguro y te lo prometo. Bueno, si te ha gustado este vídeo, haz comentarios debajo del vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, es gratis. Y además, una vez que te has suscrito, cada vez que yo suba vídeos, pues YouTube te va a avisar. Y si te ha gustado también, dale a like. Nos vemos en el próximo vídeo. Ser felices, bendiciones, namaste.